Sí, la verdad que me tengan en cuenta para esta fecha tan importante, la verdad que me pone muy feliz poder estar en esta fecha patria y con todo el folclore, todo el chamamé, así que estoy muy emocionada y muy feliz. ¿Cómo vive aquel músico, aquella persona que está dedicada al folclore durante todo el año? ¿Vive de otra manera esta fecha más cercana, más especial? ¿Cómo lo viven en otros lugares? Porque ustedes tienen la posibilidad también de recorrer la zona, otras regiones y bueno, y estar en este tipo de eventos. Sí, la verdad que es una fecha muy importante para nosotros y poder estar en esta fecha importante, sí, es algo muy importante para nosotros los músicos. Contanos un poco de la actualidad tuya en relación a la música, dónde estás, cantando en este tiempo. Ahora no tenemos actuaciones, pero estamos trabajando para eso. Próximamente tenemos muchas ganas de poder hacer un demo, así que mucha fuerza para eso. ¿Se preparan las canciones? ¿Se va pensando en un repertorio nuevo? Sí, hoy vamos a presentar repertorio nuevo, así que sí, pensando en algo nuevo. ¿En esas canciones que eligieron para hoy? Y chacareras, zambas, chamamé, todo eso. La idea del demo, digamos, algo que ya lo venían pensando hace tiempo. Sí, no, hace el año pasado ya que lo vengo pensando y bueno, con esfuerzo y sacrificio yo creo que voy a poder. ¿Quiénes son los músicos que te van a acompañar hoy? Damián Miranda la guitarra y Diego Escobar en el bombo. Se marchita.